Boca. No fue Lizarri, fue el pibe Cambón nomás con el cabezazo. Méndez que la tira el córner que ya se hace, pelota quieta, le queda al defensor, Méndez no puede, Cambón, gol del pibe, gol, gol. Defensor Sporting, gol del Botija Cambón, córner que había generado el propio Cambón, con un cabezazo al que Méndez había volado para mandar al córner, se hizo el tiro de esquina, ganaron por arriba, quedó bollando cerca del área chica, la metieron en el medio, voló Méndez que no pudo y la empujó Cambón, primer gol en primera división para el Botija que entró minutos atrás, Cambón, dice que gana Defensor Sporting a la hora, Cambón. ¡Qué debut soñado del pibe! ¡Cambón! ¡Defensor 1! ¡La Lucero! ¿Qué te parece? Entrar al partido, generar un córner y del córner vos ganar la pelota que la meta al medio Freitas, o Pintado me da la sensación que es, y Cambón la empuja. Lo dijimos todo el partido. La pelota quieta la ganó Defensor Sporting todo el tiempo. Minuto 95, córner para Defensor, creado por Cambón. Y del córner viene el gol de Cambón. Increíble, increíble como entró. Y en 2 segundos metió el gol. Lo gana Defensor. Justamente, en mi opinión, cambió en el segundo tiempo el equipo de Méndez. Es justo el resultado. Es justo decir que Defensor Sporting merece ganar el partido. Están chequeando el VAR a ver de alguna posición adelantada. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.